Te apagué tu música. ¿Por qué? Nada, Estás no grabando, más. ¿no? Pues estás grabando, ¿vale? ¿Qué tal, amigos? Buenos días. ¿Qué pasa, amigo? A ver, coméntenme quién hace lo que hace Chiro, quién se pone la musiquita para lavar. ¿Qué pasa? Apenas va iniciando la semana y miren, ya está lave Vaya. y lave. ¿Estás grabando en vivo? Y a todo color, primo. Y a todo Prepárate. color. ¿En serio está grabando en vivo? Sí, pues, mándale saludos. Nah, está grabando en vivo. A ver, déjame ver. Deja ver si estás en vivo. Déjame ver. ¿Qué pasa? Nada, no estás en vivo. Bueno, y sí que soy mandilón, ¿vale? Si eres mandilón, pues traes el mandil. Quiero que estoy lavando tu ropa y haciendo mejor que en tu casa. Eres un mandilón porque traes tu mandilote. Te ¿Sí o pasa, no? te pasa. ¿Por qué? ¿No estás en vivo? Sí estoy en vivo, chicos, iré. Díganle que sí estamos en vivo. ¿O dicen que no? Díganle que sí estamos en vivo. Y a todo color. Saluditos, Rocío, primera en comentar, mira. ¿Quién es Rocío Duncan? González. Dice, hola, muy buenos días, saludos y No creo que bendiciones. estés en vivo. Sí, estamos en vivo. ¿Qué te dicen? Pues apenas estamos Me voy a enseñar tus iniciando. calzones, Dios. Ay, Dios, bueno, voy a enseñar mis Si me calzones. grabas, no, te voy a enseñar tus calzones. No estoy grabando en vivo. Estás en vivo. Siempre no. Díganle que no estamos en vivo. Díganle que no estamos en vivo, amigos. Díganle que no. Los calzones de $500. Eso es vida. El 500. Los calzones de $500, ¿no? Señale toda la ropa que tengo sucia, ¿ves? Que tengo que lavar. Dice Gaby dice, Y ahí se ve mejor, ¿ya? estamos en vivo, don Chiro. Saludos para ambos. Mari, saluditos. Laura, saludos Laura para Bozzo, usted. de ahí ganar si se viera mejor. Metealo. De la ventana. ¿Se ve más clarito? Sí. Saluditos, Mari Gallegos. Miren, les voy a mostrar toda la chamba que tiene. Y yo no quiero, ¿qué es la lavadora? Van a decir que cómo eres de gacho que no me Ahí pongas está la lavadora. lavadora, sí tiene lavadora, no lavan la lavadora porque no quiere, porque yo le compré esa lavadora. Ahí está toda la ropa que tiene que lavar. Aquí estamos en los Brasiles, amigos, en los ¿Dónde es los Brasiles. Brasiles? Los Brasiles, Michoacán, no Guerrero. ¿Dónde es los Brasiles, chavales? En el municipio de San Lucas. ¡Ay! Se cayó la manguera. A ver, ¿sí se ve mejor de aquí, muchachones? Sí. A ver, coméntenme, coméntenme. Se pasa, no, si estás en vivo, van a decir que se van a enojar conmigo porque estoy lavando. Dice Héctor Santibáñez, te mirabas más domador. ¿Qué es domador, Héctor? Porque él no tiene ninguna yegua, ninguna potra, ninguna vaca, ninguna nada para que tenga que domar. Digo, ¿no? Saluditos, Alma, hasta Tijuana. Nica, saluditos, muy buenos días. Dice, no es malo que te ayude el Chiro. No, claro que no. Ustedes y yo sabemos que no es malo. Es que me Eso es miraba mucho bueno. más domador, me miraba, dice. ¿Qué es Eso lo? es mucho bueno, tener un hombre así. Claro. Saludito Rodolfo, dice desde La Angostura. ¿Dónde es La Angostura? Allá cerca de Aratichango. ¿A poco? Angostura. Ni Casi Espinosa dice, Nancy, ¿puedes mandar el número? Quiero hablar contigo. Claro que sí, nuestro número, tomen nota. Es
El 435-106-2090. Ahí se los voy a dejar en pantalla. Lore dice, bien lavados esos calzoncitos, Don Chiro. Si no, no hay lonche. ¡Y el pollo! Se me va a quemar el pollo. Bueno, le bajé a la estufa. Vaya. Todavía mujer con garrote. ¿De qué? Pues sí, pues. Que los lave bien. Óyeme, ánimo que le quites la mitad y la mitad le dejes. Porque lo hubieran echado a la lavadora, ¿verdad? Dice Gabriela, dice que es muy bueno que ayudes en las labores. Claro. ¿O a poco los barrigones que tienen ahí en su casa no comen, no ensucian ropa, no ensucian la casa? Pónganlos también. Bueno, yo no lo pongo, él solito se pone, ¿verdad? Pero ustedes sí pónganlo, pónganlo. Y más usted, doña Elba Servín, póngalo. Pónganlo. La ropa más grande, más difícil. Ajá, fíjense, los barrigones. Yo porque no tengo un barrigón, tengo un esbeltito. Vaya. Rufino dice, saludos, nada mejor que empezar la semana con mucha buena actitud, claro. Es que te está diciendo que tiene que uno ayudar con las labores de la casa, no me ayudas tú, me dejas que cocine, me dejas que... Pero tú eres el hombre, no yo. Me dejas que cocine, que lave. Tú eres el hombre, están diciendo que tiene que ayudar el hombre, yo no soy ¿y la hombre? ¿Por qué no tiene que ayudar? Nadie. ¿Cómo no? Yo te ayudo a trabajar, yo ando contigo en todos lados. Sí. Póngaseme bien, vale. ¿Y aquí la casa? Eso que le digan a las huevonas sin ofender que no les ayudan a sus esposos. A lavar la ropa, Nancy, también, ¿eh? Claro, yo también lavo, mijo. No, venga, como ando yo cosas. Nah, pues ahorita te tocó a ti. Amigos, les comento que esa ropita es de la semana porque no hemos tenido tiempo de lavar, ¿verdad? Hemos andado bien un paso. Oye, yo la lavé allá en el Tamirano, toda la ropa, hace 2 o 3 días, no recuerdo. Por fin es de toda la gente. De la de aquí, sí, ¿vale? Claro. Saluditos, Laura. Mil bendiciones, dice. Órale, gracias. Dice, hola, muchachos. Igual para ustedes, bendiciones. Qué bien se mira Don Chiro ayudando. ¿Ya viste? Oh. Y hay unos más grandes. ¿Qué hiciste? Tiraste todo el jabón. Métela ahí el pantalón para que no se tire, que no se malgaste. Ahorita, ahí ponlo. Ya ves, para estar jugando. No pasa nada. Ahorita, no se me agüiten ustedes. Dice María, dice, así estoy yo ahorita. ¿Lavando, doña María? María, okay. Colores y algo. No sé. Aquí está. Dice Irene, es bueno que ayuden en casa, sí, por eso pónganlos. Pónganlos a todos. Pongan a sus gorditos a que les ayuden. Y a sus flaquitos también. ¿Qué? Yo no estoy gordita. Yo estoy llenita de amor. Ay, ya se va la pasajera. ¿Dónde va la pasajera? Ahuetamo, Michoacán. Dice Berta, dice qué bonito se ve la pila de agua. Saludos desde Tala. Sí, bien limpiecita. La neta que sí. No, hombre, anoche eran como las 12. ¿A qué hora llegamos por ahí? No, como a las 12. Me di un baño, vieran qué a gusto sentí. Tengo toda la semana bañándome con lodo allá en Altamirano. Vaya. Pues sí, sale el agua bien sucia. ¿Y aquí? Queda la piel bien estirada, reseca. Ay, no. Solo así iba a poder dormir. ¿Con lodo? Pues sale bien sucia. No, la piel se ve de que tiene 5 años a que no la lavamos. Ah, la de ahí de Altamirano. Al Ciapa de Altamirano. Saludos desde... las pilas Ciapa de Altamirano. Calpan, no es sé. Que nos agua limpia, no nos echan agua sucia. Oye. Ajá. Ahora tiene demasiado jabón, vas a tener que ponerle mucha agua a ese pantalón. Vale. ¿Quién te enseñó a lavar? A ver, dime, ¿quién? Tiene muchísimo jabón, vale. ¿Quién te enseñó a lavar? A ver, por dime. Haberlo tirado, tú no, es lo único que te puedo decir. ¿Quién te enseñó a lavar? A ver, dime. Te manda saludos, Judith, dice que qué bueno que ayudes a lavar.
Reina dice, saludos, muy buenos días para el Chirulay. Dice, a ver, dime, ¿quién? Tú no. No. Dice que también a ella su esposo le ayuda a lavar. Órale, saludos hasta San Diego, Califas. Fíjate, María, ¿cómo le estoy haciendo para que ya tú lo hagas? Vaya. Porque... Sí, mal le acostumbran. Vaya. Uno la acostumbran y luego este... Dice Lorena, yo también ya hice puerco en rojo con frijolitos. Soy la... tráetelo para acá, Lorena. Tráetelo. Tiene puerco. Para que invite carne de cuchi. Saluditos, Eli. Marta dice, muy buenos días. Que tengan un excelente inicio de semana. Dios los bendiga. Tráetelo para acá, Lorena. ¿Qué Lorena es? Lorena Benítez. ¿Viniste? ¿O no viniste? Tráetelo, hija. Saludos desde el Cerro Alto, municipio de Teloloapan. Oh, hasta el Cerro Alto. Te mando saludos, Veritos. ¿Quién? Veritos Martínez. Oh, saludos a Verito. Van a decir que le eché mucha agua, pero es que este está muy grande. No, este que se le tiró el jabón y... Me le cayó encima. Ajá, le cayó ahí el pantalón. Saluditos hasta Acapulco, a la gente de Aguascalientes. Listo. Listo, Calixto. Pero ahora no ha salido el sol. ¿Cómo? Ahora no ha salido el sol. Mira los calzones, ¿verdad? Ahora calzones, eso es una blusa. ¿Es una blusa? Uh-huh. Hay que aprovechar todo el jabón que no se acabe. Desde chiquitos. Saluditos, Fabián, hasta León, Guanajuato. Merci, saludos, que tengan un excelente día. Dice, con toda la actitud, como debe de ser. Me pagaste con mi solo música. Solo que le quité su musiquita. Claro, con mi musiquita. Dice, Isa, muy buenos días, saludos desde Ensenada. Qué bien se mira, Chiro. Y no les pasa nada si lavan. Pues no, ¿qué no les va a pasar? Canso. Pues yo también me canso, vale. Eso nos pasa a todos. Tú te van a decir que tú que me ayudes, que nomás me estás grabando. ¿Verdad? Y cuando tú me grabes lavando, ¿qué van a decir? Entonces tú no te preocupes por eso, tú sigue lavando. Que me ayude, dicen ahí. Saluditos hasta Durango, Benito. Dice Ernesto, dice, ahí te llevo los míos. No, Ernesto, él solo lava los míos. Apláquese. María dice, así es bonito, eso quiere decir que tienen una buena relación. Los admiro a los dos, Dios los bendiga grandemente. Gracias, sí. Saludos y bendiciones. ¿Qué? Lávalo bien, ¿eh? Vale. Dice María, María Méndez. Yo te enseño a lavar. Dice Yamilet, buenos días, no sabe lavar, Chiro. Vaya. Uy. ¿Quién? Dice que no sabe lavar. No sabe lavar, son ustedes. Yo soy profesional en lavar. ¿Sí? Saluditos, Ernesto. Aquí ustedes no... usan lavadora, yo no soy lavadora. Aquí no aceptamos gente grosera, vale. Póngaseme bien. Al tiro, famoso. Porque si no, fuga. Dice Marce Cruz, dice, Chiro, se ve que estás lavando bien Franklin. ¿Qué es eso? Que soy baboso para lavar. ¿Baboso de aquí o de Nayarit? De Nayarit, soy cabrón. Pues. Mira, dice Palomita. Hola, buenos días. Eso es ser hombre. ¿A poco? ¿Ya ves? No sé bien, me la crees que la hago todo. Dice Perrito Guerrerense. Perrito Guerrerense. Chulada, amigo. Felicidades. Así como... Entusias. Así como de ser. Saluditos y bendiciones. Te mando saludos del Toro de San Bernardino. El Toro, gente, a lavar el Toro, la ropa, ayudarme. Tengo mucho trabajo aquí, vale. Saludos hasta Los Ángeles, California. Dice el Toro, dice, yo también lavo, limpio mi casa y hago de comer. Eso es todo, Toro. Y es un Toro. Usted sí sabe.
Aurora dice, qué bonito que se lleven bien y le ayude porque hay muchos que son bien machistas. ¿Qué es machista? Esos que se sienten según muy hombres. Ah, la mujer. ¿Se van a enojar contigo? Pues que se enojen, es la verdad, pues sí. No, no deben de ser así. Es que se busca, ¿para qué se busca la mujer? ¿Para que sea su compañera de vida o para que sea su criada? Es una pregunta muy seria. ¿Para qué se busca mujer? ¿Para que sea su compañera de vida o para que sea su criada? ¿Y qué les dijo? No, pues hay que me digan ellos. ¿Eh? Hay que me digan ellos. Para que sea su criada, ¿no? Bien lavadito, dice. Que laves bien, vale. Vaya. Dice Ernesto, algo quiere ese compa, no sé qué quiere, vale. Pues quiere que esté la ropa limpia, pero la está lavando, ¿verdad? Mira, ya tengo el otro montón, señor. Saludos, Chivis, muy buenos días, feliz inicio de semana. Dice, yo ya lavé mi ropa bien temprano, bendiciones, Dios los bendiga con el apoyo que le brindan a la gente. Silvia, buenos días, muchas felicidades. Ay, se me fue. Silvia Vega. ¿Eh? ¿Qué Silvia es? No sé, ya se me fue. Me apareció un abrazo, dice aquí. Oh. Saludos a la gente de Cuautla, de Hermosillo, Sonora. Saluditos, Yolanda Rodríguez. Rosa, saludos. Dice, buenos días, Chiro, informando, échale ganas. Marta, muy buenos días, saludos y bendiciones desde Navojoa, Sonora. Órale. Oh, Marbella, saludos desde la Ciudad de México. Luisa, saludos desde Michoacán. Dice, saluditos amigo Chiro, excelente trabajo, también los hombres pueden. Bendecido inicio de semana, saludos desde Ixtapa. Guatanejo. Saluditos Leticia Cornejo, Emilio, saludos. Marta, saludos desde Catepec. ¿De Catepec, Estado de México? Municipio de Ometepec, Guerrero. Oh. Saludos desde Churumuco. ¡Hola, joven, que me ayuden! ¡Órale, vente a ayudarme a lavar! Uy, ahorita pasamos, dice, ahí apártales esa entonces. ¿Ahorita pasamos? Uh-huh. Ahorita pasamos, dice. Apártale la que tienes allá tirada. Salomé dice, saludos, dile a Chiro que no se le cae, también planche, barra y cocine. Vaya. Hoy pues gordo. Vaya. Este viernes. A ver, aquí te lo dejo, voy a apagarle a la estufa. Vaya. Un poquito la musiquita, pues. Ahorita vale, ahorita. Espérenme un poquito. ¿Qué te pasa, señor? ¿Qué te le queda viendo tan feo a los teléfonos? Ponte bien, vale, ponte bien. Ponte bien, ponte bien. Ay, no, te pasas. Te pasas. Te pones muy briosa. No era briosa, no era qué. Briosa. A ver, hay mucha ropa sucia. Sucia de las guachas. Tengo que mandarlas a la escuela a lavar su ropa. Te pasa, Nico, te pasa, tendré que me ayudes. Solo hay un lavadero. ¿Qué es eso? Solo para ella, ¿sabes? Nada me importa de ser gaviota, porque también yo soy gavilán. Vaya, ven. Él sí anda lavando bien contento.
Saluditos, Demetrio. Alicia, saludos desde Norte Carolina. Demetrio Aguirre. Saluditos, Eve García. Sí, amiga. O amigo, no sé qué. Dice que muy suertuda. De paz. ¿Por qué? Porque alegro que tú estés aquí lavando la ropa. Ahora. Saluditos, María. Saludos. Ángela. Dice, jo, Chiro, para haber sabido me hubiera casado con uno de Corupo. No, Ángela, no creas que todos son así de trabajadores. Mira, aquí entre nos, no a ti no, le digo a Ángela. Yo conozco unos de aquí y nada que ver. ¿Cómo? Yo no soy de Corupo, soy de los brasileños. Estoy platicando con Ángela, espérate. Saludos desde El Paso, Texas, dice... Desde San Diego, California. Sol, saluditos. José, dice, muy bien dicho. Zenaida, saludos, muy buenos días. Elvia, saluditos. Venancio, saludos, Chiro. Este chorcito, la niña, no. Ya se lo quiero ya, porque está rompido, ¿no? No quiere. Ya lo rompió. Y no quiere seguir usando. Saludos, Juanita. Flor, saludos hasta Sonora. Emi, saludos. Emily. Edile, saludos hasta Houston. Toña dice, muy bien, dice que ayude en las labores de la casa, bendiciones. Ya ves, que ayude, que no que haga todo. No estás haciendo todo, estás lavando. Vaya. Ahora que si quieres hacer todo, ahí me traje la plancha de Altamirano. A ver que te eche una planchadita. Vaya. Saludos, Manny, hasta Florida. Valeria, saluditos. Griselda, buenos días, feliz y bendecido día. Griselda Duque. Griselda Figueroa. Dice que eres bien bueno para la barra. Claro, pues yo te enseñé a pillo. Pregúntale si te... Dice, saludos, Chiro, eso es todo, no porque estás lavando vas a ser un mandilón. Saludos y bendiciones, Chiro y Nancy. No soy mandilón, traigo un mandil. Cuernavaca, Morelos. Traigo mandil. Sí. ¿De veras, sí? ¿Traigo mandil? ¿Soy mandilón? Sí, pues. Saludos, Estefanía. Dori, saludos. Saludos desde Los Ángeles, California. Zenaida desde Houston. Chibi, saluditos. Laura, saluditos desde Arcelia. Luz, saluditos. Pablo, saludos desde Kentucky. Órale. Soco Valenzuela, saluditos. Arenas Avilés, saludos desde Virginia. Dice el Pollo Salvador, dice, yo también voy a lavar mi ropa más tarde. Ya ves, también el Pollo sabe. Al Pollo le enseñé cómo se lava la ropa. Ay, pues Pollo. Enséñale a la mujer, Pollo, para que ya no la lave. No enseñar a nadie, ya nomás esto, nomás ya. Dice... Tams León, te felicito porque andas apoyando a la gente, Chiro. Gracias. Dice Manuel Campos, tállale bien, Chiro, échale harto jabón. Vaya. No, porque si le echa harto jabón, le va a tener que echar harta agua y lo van a regañar harto. ¿Verdad? Porque estoy tirando el agua. Ay, ¿qué pesan esos chochos? Saludos a la gente que nos mira en Tabasco. Lupita dice, saludos, son un ejemplo. Lupita D'Alessio. Ándale. Saludos desde Tepic, Nayarit. Dice Beatriz, dice, eso es todo, don Chiro. Un orgullo hispano. Saludos desde Arkansas. Sí. Jackie, saludos desde la Bolsa Guerrero. Luis, saluditos. Juan Antonio dice compartido. Órale, gracias. No, pues compartan este. Miren. Sí, compártanlo todos. Que tenga unas 200 compartidas, no, mínimo. No, este no lo compartan. De esos 425, que comparta la mitad, mínimo. No lo compartan. Sí, compártanlo, chicos. Sí, esos que opinan que es este.
un buen ejemplo y que es bueno que ayude en casa, todos esos compartan. No. Dice Shibi, quedan pocos hombres así, mi esposo también cocina. Un saludo desde Florida. Petra Lucas, saludos desde Florida. Rosendo, saludos desde California. Dice, un video para el Mamey Tejupilco, México, dice. Saludos desde Jalisco. Así es, amigos, hoy tocó, pues, lavar. Bueno, le tocó a Chiro, ¿verdad? Vaya. Y tenemos bastante trabajo. Vaya. Bastantes videos por arreglar, fotos. De veras pusiste las fotos, ¿verdad? Y no las subí. Las de doña... ¿Cómo se llama? La de la sorpresa. Mario. Joana, ¿no? Es de Lucero, ¿no? No sé. ¿Ya te cansaste? Yo no sé ustedes, ¿por qué no vienen a ayudar? ¿A quién? ¿A todos los que están ahí viendo o qué? Ajá. ¿Que te vengan a ayudar? Aparte de que todo el día, igual que estoy trabajando. Saluditos, José, saludos desde Texas. Dice, Chiro, eres un ejemplo para todos los que vemos este video. Beatriz, compartido el video. Gracias. No, pues, no lo compartas. Sí. Amorcito Cortés, saludos desde Dallas, Texas. Dios les bendiga por la ayuda que le brindan a la gente que necesita. Dice María Avellaneda. Nancy, felicidades porque... ahí es lavar a mano y te ayuda. Acá en la lavadora y no quiere el compañero. Pero sí, Dios los bendiga siempre desde Norte Carolina. ¿Ya ves? Eso que allá no lavan a mano, nada más tienen que ir y ponérselo en la lavadora. No quieren. Pero son bien fodongos. Algunos, ¿eh? No todos, algunos. ¿Y en la lavadora? ¿Y en la lavadora no quieren ir a ayudarle a la mujer? Vaya. Se pasan, Nico, se pasan. Le traen agua, ¿no? ¿Quieres agua? Uh-huh. Aquí tomo. Ahora. Saludos. Saludos, Lucha. Lucha Villa. Lucha Urbina, dice. Uh-huh. Buenos días, Chiro y Nancy Vlogs. Los dos forman un gran equipo. Bien cansados de trabajar en la calle y ni modo. Alguien tiene que hacer el trabajo de la casa, ¿verdad? Los admiro mucho como pareja porque están a la par, uno al lado del otro, tal como debe ser. Dios los siga bendiciendo y les dé mucha salud y fortaleza para que apoyen a la gente. Gracias, Lucha, gracias. Sí, te voy a traer agua, pues. Sí. ¿Quieres helada o medio helada? Hago bien. Hay ropa que no está... Tráeme la ropa nueva de las niñas que les compré para lavarla. Oh. Bien, amigos, saludos. Aquí estamos. Lavando la ropa, hoy nos tocó darle ganas aquí. Todo depende de que tan sucia esté, le damos más talladas. Pero si no está muy sucio, pues hay de betón. Algo leve. Ven. Ajá. Curtida esta estaba. Sí. Es que la dejan tirada. ¿Achú? Ya no.
Saluditos, Dolores. Hasta Guanajuato. Mati, saludos. Gisela dice, eso es bueno y qué bonito lavar así. Saludos desde Texas. Dice Dolores, yo también estoy lavando. Evelyn, saludos hasta el Estado de México. Antonio, muy buenos días, saludos desde Nuevo Laredo, gracias por compartir, Antonio. Ahorita vamos a ir a Barrio para sacar agua a las casas. ¿Otra vez? Con agua. A ratito, pues. ¿Se volvieron a llenar de agua? Hay unas casas llenas de agua que no hemos ido. Vino ahorita a buscarme temprano alguien. Llevo las bombas para sacar el agua. Dice, mira, gordo. Dice Josefina Albarrán, muy buenos días, Chiro y Nancy, hasta que se me hizo verte lavar la ropa, Chiro. Vaya. Saluditos, Eugenio, saludos y bendiciones, amigo. Eugenio Valle. Saludos a Eugenio Valle. Eugenio Valle es un macho alfa. ¿Sí sabes por qué? Saluditos, Julia, desde Martínez de la Torre. Trinidad, saludos desde Tamaulipas. Otra pasadita de agua. Marco, saludos. Listo. Esto para mí es un juego. No es nada. Tráiganse toda su ropa y déjenla al agua. Me gusta tener la lavadora de adorno nomás. ¿De adorno? ¿Qué son estos chochos, pues? Desesperan. ¡Chocho! Juntos. Ahorita lo más me ayuda es tener la ropa y es todo. 8 por 8. Ok. Vale. Yo la tiendo y yo la lavo. Saluditos, Isabel. Dice, buen día, feliz inicio de semana, familia. Bendiciones para ustedes desde el puerto de Veracruz. Vaya. Veracruz. A Veracruz, chico. ¿Verdad? ¿De Veracruz? ¿Sí conoce Veracruz? No. ¿Te quiere conocer? Mi papá sí, porque allá iba creo a trabajar. Hace años atrás, ¿no? Veracruz es un puerto muy bonito, dicen. ¿Sí? Ahí están los bonitos, mira. Conocer Veracruz. Te mando saludos desde Iguala, Guerrero. Patricia Toledo. Buenos días, don Chiro y Nancy, desde Riva Palacio. ¿No es la de anoche? Ajá. Patricia Toledo, dice. No está por ahí conectada doña Olivia Toledo. Díganos si Patricia Toledo es su familia. Tenemos curiosidad. Pues, ¿cómo está decir? ¿Cómo está escurtida el agua? ¿La ropa cómo está? ¿No más encima de remojar? A ver. ¿Sí se ve? Ya. Sucia la ropa. Mira, aquí cómo lo ve. Ahí se ve. No, ahí no se ve. Se ve más en la cubeta. Sucia. Tan guay que sabes que la revuelcan en la tierra. Que la revuelcan en la tierra. Los del sello. Ujule. Saluditos, Teresita. Saludos, amiga. Están curtidos. Los calcetines más que nada, ¿no? Así es esto.
Vénganse a ayudarme a lavar, ándele, muchachones. Todos esos mandilones. ¡Achú! Que ponga el mandil, ¿verdad? Ajá. Vénganse, vénganse a ayudar. A lavar. ¿Cuándo la lavará al lado igual que uno? No, ¿verdad? Sucio, ¿cuándo vas a le quitarle la tierra a tus cafetines? Bien. Dice Laura que manda saludos hasta Chilpancingo, Guerrero. Oh, saludos hasta Chilpancingo, Laura de la Cruz. Ahora Laura de la Cruz. ¿Qué Laura es? Laura. Laura Jaimes. Laura Jaimes, saludos, Laura Jaimes. Bueno. Dice Sandra Morales, saludos desde. ¿Qué? No sé, pues, ¿qué está leyendo? Yo creo que es Arizona. Ajá. Dice. ¿Sí, Arizona? Ajá. ¿Qué dice? Ya se me fue. ¿Qué dice? Dice. Buen hombre, felicidades Nancy por encontrar a Chiro en tu vida. Oh, es un buen, soy un buen semental, ¿eh? No, él me encontró en su vida. Saludos y bendiciones, Chiro. Dios los bendiga. Amaneció bien trabajador, Chiro. Se está ganando el almuerzo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Todo el tiempo trabajando. Dice, saludos desde Pensilvania, que enseñe sus banderas y resorteras, dice. Eso es lo de las guachas. Lo de él ya pasó. Ahora, dice Norma Alemán, que... ¿Qué parte de Ecuador es, don Chiro? Vaya. Acá estamos en Michoacán, amiga. Puro Michoacán. Saludos para los de Ecuador. Ándale. Saludos, Julia. Saludos, María. Hasta Florida. Luis, saludos a las querendas, dice. Bueno, yo creo que los voy a dejar porque voy a atender la ropa y a avisar el pollito. ¿Yo te grabo teniendo la ropa? ¿Para qué? Espérate, no lo cortes. Pues para descansar poquito y ver cómo está teniendo la ropa. Ahora. Aquí tomo un receso porque yo tengo que hacer esto. Pero no vas a tomar receso porque vas a andar cargando los teléfonos. Y también se cansa uno de eso. Vaya. Mm. Pero de lavar. Órale, a chambear, mano. Porque. Nada me importa que seas gaviota. Vete. Porque también yo soy un Qué secadora, ni qué secadora, ¿verdad? Nada de secadora. No, que yo le iba a atender, pues. Qué secadora, ni qué nada, era. Ya está saliendo el sol, chicos. Y aquí cuando sale, sale con todo. Qué secadora, ni qué nada. ¿De cuánto tiempo la vamos a levantar? Esta en una hora, las delgaditas. ¿Y los pantalones? Pantalones, 2 horas ya está seco. Media hora esta, las delgaditas, 1 hora más. Uh-huh. Hay saludos y bendiciones para todos, amigos, donde quiera que se encuentren. ¿Los qué? Los calzones tuyos. Ahora, ellos no quieren ver mis calzones. Vale. ¿Quién dijo eso? Ponte bien, vale, ponte bien. Ahora lo que anda diciendo. Buenas.
Las huilotas. Están cante y cante. Qué bueno que ya no pasan tantos carros por aquí. Todo el día era un pasadero de carros. Pero como ya arreglaron la carretera allá por San Lucas, ya se van por allá. Aquí solo se oye ahora el canto de las huilotas. Se van a secar esto. Aquí como se la vive una acá en el rancho, muchachos. Qué secadora, ni qué secadora, ¿verdad? Tengo que cortar toda la bosquera otra vez, ¿verdad? Otra vez, ya está la bosquera. Como está llueve y llueve. Crece bien rápido el bosque. Ay, estos chochos desesperan, no sé qué son. ¿Qué te dicen, no? Pues te mandan saludos, muchos saludos. ¿Sí? ¿No me quieren venir a ayudar? Pues nadie ha dicho que te quiere venir a ayudar. Quiere que no te ayude, más bien. Bien, vale. Ya le hiciste bola. Achú. Achú. Mira. ¿Qué son estos chochos? Pues como desesperan. Chochos, son moscos, ¿no? No son moscos, no sé qué son, andan ahí en el zacate. Ay, también el señor está contento. Esta ropa es de allá, ¿no? Está cante y cante. ¿Es la que nos ponemos allá? Sí. No es que me la traje, ya sale el agua, pues, bien sucia. Achú. Siento que así como me queda la piel, así va a quedar la ropa toda tiesa. Mi cabello parece en las greñas de los caballos. Un llamado para el ayuntamiento, dile que está mirando, que se ponga las pilas en... ¿Verdad? Que pongan las pilas, que me manden agua limpia. Por eso ya pagué todo el año del agua. Y me mandan puro chocolate. Y luego, ayer tuvimos que prender la bomba para llenar de la pileta de abajo el tinaco, porque no está cayendo ni agua. Todavía peor aún. Me quise bañar y me quedé enjabonada nada más en el baño. Ya le eché grito a Chiro que prendiera la bomba porque pues no tenía agua el tinaco. Saluditos, Gloria. Muy buenos días, amiga. Bendiciones para todos. Aquí estamos desde los Brasiles, Michoacán, con el Chiro. Vaya. ¿Mande? Dice tu hermana. ¿De veras dónde andan tus hermanos? No se han conectado. ¿Andan chambeando? ¿Qué más nos dicen? Pues no sé, no me llegan comentarios. No sé si no comentan o ya no me llegaron. Yo creo voy a finalizar porque ya me está dando hambre. Voy a hacer el pollito. ¿Va a hacer un pollo? Dice, ¿qué creen? Dice Chiro hace ratito, dice. Creo estaba enojado de veras. Dice,
tanto aceite que anduvimos repartiendo, dice, y aquí no tengo, dice, nada de aceite. Le digo, deja de andar haciendo corajes ahí, ay, busca uno. Al final creo que sí lo encontró. ¿Te falta mucho? Sí, pues yo también reparto, pero procuro tener aquí también en la casa lo que necesito. Pues sí, pero a veces por andar a las prisas se nos olvida comprar nuestro mandado. ¿Qué? Si te falta mucho. ¿Ya? ¿Ya? Sí, pero ya no te voy a grabar. Yo nada más les quería compartir poquito a ellos. Voy a lavar la otra. Luego, amigos, los dejo porque tengo que seguir lavando más. Y yo lo dejo porque voy a ir a cocinar. O ponme los de celular y yo platico con él. Pero. Ándale, pues, hasta luego. Adiós. Véngate a ayudarme a lavar. Ahí tenemos una mascota. Que no es de. No sé de quién es, pero ahí se la pasa siempre. Bueno, chicuelos, los dejo. Voy a echarme una cocinadita. Saludos para todos. Feliz inicio de semana. Bendiciones donde quiera que se encuentren. A nombre de nuestra página Chiro A Informando. Chiro y Nancy Blogs. Hasta luego.